¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hemos tenido carrera doble este fin de semana en la Fórmula E. Shanghái, me ha gustado muchísimo el circuito, que ha sido el de Fórmula 1, pero un poquito más pequeño y ancho para que haya lucha con los coches de Fórmula E, que a mí cada vez me gusta más este tipo de circuitos. Nacho Calcedo, ¿cómo estás? Que llevas dos semanas ahí por lo menos en Shanghái. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Porti? ¿Cómo estás? Muy bien, pues nada, eh, ya haciendo las maletas para irme esta noche ya para la casita, descansar un poco y luego rumbo a Estados Unidos. Qué intenso el fin de semana en, en Shanghái, ¿no? Doble carrera, ¿habéis aprovechado bien el circuito? Sí, la verdad es que además sido una sorpresa para todos, incluso para los equipos. Eh, se ha semejado un poco más, digamos, el circuito a México eh, porque... Con las últimas carreras que llevamos de, de tanto Leaf and Coast, de tanto adelantamiento, de tanto abanico, Berlín, Misano, incluso antes de Sao Paulo y tal, eh, se pensaba ya ser parecido, pero no, ha sido bastante sorpresa el, el, el circuito para todos los equipos. Se vio tanto la carrera de sábado como el domingo, pero no era fácil adelantar. No, que. que pasada a ver a tres coches en paralelo en la curva número uno. A veces vemos las carreras de Fórmula E y decimos, joder, ojalá fueran más juntos. Y tenemos la Fórmula E la que tenemos a, por lo menos la primera parte del pelotón a los diez coches pegados y hemos visto en ese caracol en el inicio curva uno, dos y tres, eh, tres coches en paralelo buscando un hueco en las dos carreras, eh, en la de sábado y, y domingo. Creo que ha sido muy igualado como siempre y que todos han sacado los codos para, para buscar su hueco. ¿Te ha gustado sobre todo la primera parte del circuito o, o el final también ha dado mucha acción? Hombre, la, 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 la primera parte sí que es cierto que, que, que era bastante interesante, ¿no? Pero también teniendo el ataque mutado a la izquierda ¿verdad? y con 29 vueltas, eh, pues quieras que no, eh, eh, daba menos acción, salvo el sábado, eh, cuando obviamente los jaguar venían más rápido y tenían más energía que, que Porsche, que Berlín. Y, pero aún así eh, Mitch se las tuvo que ver para, para adelantarle, o sea, tuvo que hacer por fuera y casi no puede. Incluso eh, casi no pudo con, con Berlín y se tocaron, ¿no? Entonces, eh, pero los, sí, los pilotos sí que les, les parecía más impresionante la zona de la, la última del circuito, la Cuba 10, 11, 12, porque las esa subida también como en un este sitio bochicán y, y no entraron los coches, y, y bastantes pocas cosas pasaron ahí, la verdad, para los trechos que se hacía y, y para ser la última, la, la última parte del circuito. Y el bache en bajada, wow, no es que sea bache es que ya casi parte de fuera del circuito por encima del piano y los coches metiéndose por ahí qué, qué gusto que, que vayan tan a, tan cerca unos de otros y que aprovechen todas las no escapatorias ¿no? pero todos los huecos. Eh, yo he visto muy espectacular ese caracol y esa bajada que tú dices. Sí, se parecía mucho al sacacorchos de Estados Unidos, ¿no? Un poco parecido. Pero los pilotos ya, fíjate, yo cuando el miércoles que llegaron los equipos, no se fue el mismo miércoles o jueves, me encontré con Yanerick, que venía que llegaba, y lo primero que me preguntó es, oye, puesto a la izquierda algún muro o se puede andar por la izquierda en la chica? O sea, ya venían todos sabiendo que se iban a meter por el salto ese. O sea, cuando sabía que era estrecho, ya lo sabían perfectamente. Digo, bueno, puesto un muro en lo que es la 11, pero no en la 10. Ah, entonces nos podemos meter por ahí. Y digo, bueno, si no hay track limits, entonces se te meter. Entonces ya venían del simulador todos pensando que ahí iban a saltar todos para adentro. Tío, cómo son los pilotos, macho, son de, de, de otra pasta. A ver, el sábado ganó Jaguar, una pelea al final con Berlín. Ha sido una pelea Jaguar Porsche al límite. Y me está gustando mucho que, que lleguen así a, a este final de temporada que queda porland Londres, y se acabó. El, el sábado ganó eh, Jaguar y el domingo. Antonio Félix da Costa, otra vez, mazazo encima de, de la mesa. Bueno, yo creo que Jaguar y Porsche se están mirando ahí de reojo. Sí, bueno, ya lo venimos comentando tú y yo durante todos los podcasts ¿no? que hacemos, ¿no? O sea, están muy fuertes. Eh, eh, ya el de pasado estaban fuertes, pero la diferencia de pasado es que eh, fueron más los equipos clientes los que estaban por delante. Se rumorea y se deja, y, 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 y que pinta ser cierto, que tanto Porsche Oficial como Jaguar Oficial han dejado de... de Transmitir demasiados datos a sus clientes, eh, porque obviamente el año pasado, claro, eh, Jaguar, eh, o sea, Envision, que llevará el Trend de Jaguar, gana el campeonato por, por equipos y eh, Jake eh, Dennis eh, gana por pilotos, ¿no? Entonces, tanto para Porsche oficial como para Jaguar oficial, eh, que sus dos clientes ganan el campeonato, pues se eh, rumorea un poco que este año el. el el trasvase de, de, de información entre los oficiales y los clientes no está siendo el mismo, ¿no? Entonces, eh, por eso se, se, se ve que están sufriendo un poco más. Pero vamos, van muy fuertes los dos. Desde el principio se ve, desde el principio de la temporada lo hemos dicho, siempre alguna sorpresita. Eh, Rowland para mí es la sorpresa de la temporada, de lejos. O sea, viene de ningún lado, pero siempre está o en podio o cuatro o, o, o siempre está ahí. Entonces, no sé muy bien, estás exprimiendo el coche lo máximo. Eh, eh, pero, pero yo creo que, que bueno, que Jaguar eh, es máximo favorito. Y no, no olvidemos que eh, también lo comentamos tú y el otro día, la costa le han quitado 25 puntos por un muelle de acelerador, eh, este fin de semana eh, quedó cuarto, le pusieron 5 cinco, eh, cinco segundos de penalización, se fue fuera. Entonces, eso sería, estaríamos hablando más o menos de otros 35 puntos. Entonces estaría muy, muy ajustada la pelea Porsche y Jaguar e incluso Antonio estaría en la, en la pelea por el título, ¿no? Entonces, bueno, está muy, está muy adelante y se les nota mucho, sobre todo las. las ya no solo el coche en sí, yo creo que también el, el, las estrategias del equipo. El equipo está muy fuerte, cómo hace la estrategia, cómo se tira uno de otro, cómo se deja pasar uno para el otro, etcétera, sobre todo en Jaguar lo tienen clarísimo. Eh, eh, las órdenes del equipo, hubo un poquito de un poquito bastante, digamos, enfado de Cassidy el, el, el sábado, porque pensaba que ya adelantará a, o que le iban a dar órdenes de equipo para adelantar a Evans, pero lo tenemos muy, muy, muy claro, eh, se ayudaron el uno al otro, Evans había clasificado delante de él y era la misma estrategia que iban a tener directamente o que tuvieron el, el domingo, casi eh, eh, clasificó antes de, de Mitch y obviamente la orden del equipo del domingo iba a ser que casi quedara delante de Mitch. Entonces, a mí me gusta mucho que les dejen... Eh, pelear así y que no haya órdenes de equipo a estas alturas todavía de teniendo en cuenta que Casi está primero y Mitch está tercero en el campeonato que les dejen pelear y que le peleen limpiamente entonces eh, va a ser interesante estas pues, sobre todo estas dos últimas carreras porque yo creo que Londres va a ser un poquito me, menos menos contundente porque es más difícil adelantar y, y pero por la va a ser interesante este circuito de eh, tres kilómetros Decías como, como México, ¿no? El de Fórmula 1 tenemos la larga recta trasera que no hay adelantamientos, sino que se rebasan. Aquí adelantamientos en, en paralelo, aprovechando bien el interior, recorrer en menos metros. En la primera carrera estuvo Berlín tirando todo el rato y Jaguar como muy detrás, no, pendiente de, en cuanto falles, te meto el coche, me guardo un poquito de energía. Una carrera muy inteligente, pero luego me gusta que a la hora de adelantar, de repente sacan los codos y ahí es donde tú dices que, que, que Jaguar, bueno, pues podía haber hecho una estrategia distinta, pero yo creo que Evans lo tenía muy claro, ¿no? Y llegaron fuertes. Yo creo que desde un primer momento fue como una carrera ciclista que dijo, voy a atacar al final y, y Berlín se va a desgastar. Sí, pero si te fijas, las dos carreras son muy similares por parte de los dos. ¿eh? O sea, Berlín tira, yo creo que tira demasiado en la primera carrera. O sea, yo creo que, que en esa primera carrera eh, tenía que haber hecho un poquito de lift y dejarle de a alguien pasar, porque cuando llegaba a las últimas vueltas iba con un 1 por 1,5% menos de energía que, que Jaguar. No obstante, eh, Mitch fue muy agresivo, eh, limpio, pero muy agresivo para adelantar. Pero si no hubiera sido lo mismo que pasó el domingo, el domingo eh, hace la misma estrategia, hoy, eh, en vez de con, con Berlín, con la costa, porque Berlín eh, no acabó la carrera, tira, 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 y yo creo que ahí se, se eh, Jaguar eh, estuvo un poquito eh, confiado de que iba a hacer lo mismo. Y, y si te das cuenta, no pudo ni adelantar ni a Nato ni a Hughes. O sea, que es que eh, llegaron un momento de las cinco vueltas que por mucho tuvieran más energía, no podían. Y entonces Antonio se escapó. ¿no? Entonces, eh, me gustó mucho la Carrera el sábado, que era el domingo. El domingo estuvo un poco más, con eh, menos adelantamientos en cabeza, sobre todo. Eh, pero bueno, eh, tiene esas cosas también de, bueno, pues tiene ese pilotos como Hughes, que no decir que no, no estaba jugándose nada ahí más que un podio, etcétera, etcétera, y le pega un toque a casi y le rompe la nariz también, eh, cuando quedan diez vueltas. Entonces eso también fastidia un poco la carrera, yo creo, porque casi iba para ganar, eh, iba para atacar, pero ya no podía atacar porque ya tenía el, el morro, lo tenía caído. En este tipo de circuitos, yo creo que, bueno, eh, puede haber menos sorpresas, ¿no? Porque en circuitos urbanos eh, hay gente que arriesga más, gente que arriesga un poco menos, vemos de repente pilotos fuera de posición, y, y yo creo que aquí vemos. Eh, a, a los equipos ¿no? que están más arriba aguantando su lugar, pero alguna sorpresa tuvimos de repente. El McLaren de Hughes se hace la pole el domingo, un McLaren que ha estado el fin de semana eh, espectacular, ha brillado en Fórmula 1 con podio de Piastri en Mónaco, ha estado a punto de ganar las 500 millas, con Pato War en la segunda posición, que fue una carrera increíble exterior de New Garden Bestial, y de repente se marcan un, una pole eh, el domingo en... En, eh, en Shanghai, No sé si a Hughes le viste con opciones el domingo, y yo le vi pues, que le faltaba para mí un poquito de, de calidad, mira que yo le he narrado carreras en Fórmula 2, Fórmula 3 y siempre le he pensado que le falta un poquito. Y, y lo que me da la sensación es que, que McLaren hoy está increciendo que, que el tío ha venido para, eh, para dejarse ver en el campeonato no y que a lo mejor McLaren puede ser un equipo de futuro dentro de la Fórmula E. Bueno, pues bueno, es lo mismo que decíamos antes, ¿no? O sea, al final McLaren lleva la motorización de Nissan y Nissan está haciendo muy buen papel, ¿no? Entonces, eh, eh, yo creo que Hughes, como dices tú, está un poco todavía verde en nuestro campeonato, pero es un buen piloto. Pero si te fijas también, estaba peleando con huesos duros, ¿eh? Estaba peleando con Da Costa, que no es fácil, eh, con Evans, que no es fácil, con Cassidy, que no es fácil. Y nada, entonces quedó un poco de sorpresa y tal, pero en NATO generalmente el cuerpo a cuerpo tampoco es fácil. Entonces eh, yo creo que bastante se defendió ahí y bastante bien lo hizo. Pero, pero sí fue curioso lo del domingo, era todo P2, era P2, McLaren fue P2 en todos lados, P2 en Mónaco, P2 en, en, en Indianápolis y, y P2 con nosotros en, en el podio. O sea que, que bueno, que la verdad estoy que contento por, por la gente de McLaren, porque son de los de los que siguen teniendo toda la... La estirpe del motor sport y siguen teniendo compitiendo en todos los campeonatos que hay. Con nosotros compiten en Streaming, compiten en Fórmula E y vamos, y, y poco más que compiten en igual con los barcos, eh, de, de, aunque no tengan a con ellos. Pero bueno, a mí me encanta la gente McLaren y Fanclaren, me parece un bueno. Qué bueno, qué tal el fin de semana de gente. Vi la grada principal con, con muchísimos eh, aficionados. Creo que en China, el, electrónicamente, y digamos que con la energía eléctrica eh, van un paso por delante, están la ciudad y los pueblos llenos de motos eléctricas que si te descuidas te, te atropellan <laughs> y creo que entienden muy bien este tipo de carreras. Sí, de motos y de coches. Eh, la verdad es que al WhatsApp bastante público. Nosotros, eh, a diferencia, eh, teníamos un poco de restricciones, no es tanto nosotros como Fórmula 1 cuando vinieron antes que nosotros, un poco de restricciones con la capacidad, porque todavía siguen un poco anclados en el tema de post-COVID, entonces no, no querían hacerlo al 100% de capacidad, con lo cual eh, era como un 80% de la grada principal. Y, y, y una cosa curiosa que nos pasó es que cuando pedimos el permiso para, para hacer la carrera, eh, que hay que pedirlo bastante tiempo, etcétera, etcétera, eh, pues lo pedimos para la grada principal, que era la, por la única grada que nosotros pasábamos. ¿no? Entonces, esto fue como a, en octubre, noviembre. Y cuando yo volví luego, eh, una de que volví, yo creo que fue después de Navidad, en enero. De repente me encontré que habían, habían hecho dos, dos gradas nuevas justo por donde pasábamos nosotros. Eh, entonces, claro, ya, no chino, extender, ¿no? <laughs> ya no podíamos extender el permiso porque ya estaba hecho y, y, y entonces las tenías que tener vacías. Entonces, bueno, pero también ah, a Fórmula 1 le pasó lo mismo. no tuvieron que poner un banner enorme de publicidad porque no tenían eh, permiso para ponerlo. ¿no? Pero vamos, había bastante gente, tuvimos eh, alrededor de 40.000 personas dentro de los dos días y, wow. y la verdad es que, que para un campeonato como el nuestro, después de... De cinco años, cuatro años sin venir a China eh, y tal seguido con Fórmula 1, eh, pues la verdad que estamos muy contentos. Bueno, la verdad que sí, que se veía espectacular y ahora viene Portland, que también es un circuito de media distancia que se pueda eh, pelear, ¿no? Que haya escapatorias, que no te espere eh, el muro. La verdad que yo creo que los pilotos, sabiendo que han estado toda la temporada corriendo entre muros, cuando no hay. Me da la sensación que sacan un poco más los codos. Vimos ahí un accidente con, con un Nissan este fin de semana. Cuando trataban de adelantar, metían mucho el morro, muchos toques, alerones delanteros descolgados. Me da la sensación que el piloto se libera, se viene arriba, dice, no hay muros, pues venga, sacar los codos y eres tú el que te tienes que buscar a la escapatoria, o pasas por encima del piano, pero yo aquí meto el coche. Sí, hombre, te cuento que al final, <coughs> si tú tienes un accidente, un toque en un circuito abierto, pues bueno, pues puedes romper eh, algo de, 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 del body del, del coche. Pero generalmente tras fuera y no pasa nada, ¿no? En tu circuito urbano con los muros, pues a nada que te toques ya le puedes dar atrás, le puedes romper caja de cambios, puedes romper el power train, entonces ya es uno mucho más caro y dos te puede arruinar si es una, eh, el día siguiente, etcétera, ¿no? Entonces, pues se tiene un poquito más de cuidado. Pero estoy de acuerdo contigo, ¿no? Por eso yo creo que Portland va a marcar un poco eh, la temporada. Yo estoy muy. Me, me causa mucha curiosidad qué van a hacer los equipos en Portland, porque es, un, es una carrera de muchísima estrategia de equipo, muchísima estrategia de equipo y, y ahí se van a enseñar todas las cartas, ¿no? Entonces, eh, o sea, mismo si tienes un 1-2 o 1-2-3, o entre los tres primeros están los dos Jaguar, ¿qué va a hacer? James eh, yes, yes, ¿Sabes qué va a hacer? Le va a decir a uno que pase al otro que no, eh, porque luego en Londres eso no va a pasar. En Londres eh, es un circuito muy, muy, muy Fórmula E, en la que hay muy pocos adelantamientos eh, y te adelantas sin estrategia. No hay esto de, de que me voy el 21 y acabo el tercero. Esto va a pasar en Londres, esto va a pasar en Portland. Entonces, Vamos a ver eh, eh, las estrategias que tienen los equipos y, y, y te digo, el enseñar las cartas, ¿no? Pero, pero no. estará lleno, como siempre, estamos con las entradas ahí hasta, hasta arriba. Este wow. fin de semana es NASCAR allí en Portland, con por lo cual eh, ya estará ahí todo el mundo ya calentando y luego ya vamos nosotros y luego ya en septiembre va Indy al mismo circuito y la verdad es que hay muchísima, muchísima afición en Portland de, de motorsport, siempre está lleno. Y los pilotos creo que también tienen ganas de dejarse ver, porque la IMSA les gusta mucho los prototipos, marcas donde puedan brillar. Creo que todo el mundo tiene ganas de decir, oye, que, que estoy aquí, que soy un piloto de, de renombre. Yo creo que da Costa se está dejando ver, está demostrando que es un pilotazo de. De hecho, en redes sociales Nacho decía, no es nuestra tercera victoria. <laughs> Si os la han quitado, si yo sé que es injusto, pero bueno, que, que, es, que es la segunda por lo del muelle. Pero sí, ¿no? me da la sensación de que Da Costa está muy en plana, aquí estoy yo y que en Estados Unidos va a ser una carrera en la que todo el mundo va a querer demostrar. Sí, bueno, ya sabes que Antonio es, vamos, siempre decimos que es el más carismático del paddock, ¿no? Es como es como el Mar Márquez, pero nuestro, ¿no? El más gracioso, el que habla con todo el mundo, etcétera. Y, y le ha hecho un poco daño también todo el tema del run-run, este, de que no va a ser con Porsche, etcétera, etcétera. Y, y, y tiene razón, para mí, te digo, tiene razón, es el único que gana tres carreras. O sea, eh, eh, le han quitado la carrera por una cosa que es obviamente es normal, es legal, es el reglamento de la FIA pero que es que no te da ni un simple ápice de ventaja con nada. O sea, que es, que es un muelle. O sea, que es que no es ni que corran más, ni que corran menos, ni que regeneres más, ni que menos. Es una cosa técnica de una pieza, ¿vale? Como si un tornillo es de una forma u otra. O sea, es que no te va a hacer sí. absolutamente nada, ¿no? Eh, y la verdad es que es eso. Ha ganado tres carreras, eh, aunque sean solo dos. Eh, nadie ha ganado más que dos. O sea, que está en el top de los que han ganado dos. Y, y la pena es eso, que, que, bueno, que ha tenido un índice de temporada bastante malo y que no pueda estar peleando por la por la por el campeonato, ¿no? Pero si hubiera tenido estos 35 puntos que le faltan por la presentación de este del sábado de 5 segundos más los 25 esos, pues con 35 puntos más, pues vamos, no me los he memoria, pero estaría cercano a Rowland o, o por ahí peleando por el campeonato falta cuatro carreras. Buenísimo, ha dicho Porsche que se queda, generación 4, ellos a tope, todas las marcas premium van a estar, creo que todo el mundo sabe que el campeonato va hacia arriba y que es el momento de, de enseñarse, ¿no? Que cuando tú ya estás demostrando que te llevas la tecnología a los coches de calle y estás triunfando en Fórmula E, vamos. Todas las marcas quieren estar y creo que es la estrategia correcta. Eh, Porsche se queda y ha habido algún anuncio más. Yo creo que los top están, ¿no? Nuestro fin de semana anunciamos eh, Jaguar en Mónaco, anunciamos Nissan en Japón, ahora hemos anunciado Porsche y nos queda por anunciar eh, que esperemos que ya confirmen tanto Mahindra como, como DS, seguro, eh, y es lo que estamos esperando ¿no? como fabricantes, que, que, que es importante para nosotros. Eh, el tema de ERT está un poco diferente porque tienen obviamente el Power 3 suyo y no es un fabricante eh, al uso, entonces es un poco diferente. Eh, y luego está Lola eh, Yamaha que obviamente entrará eh, para estos dos años, pero con el objetivo obviamente de meterse en la generación 4, ¿no? que yo calculo que lo, lo presentaremos también muy, muy, muy pronto. Entonces, bueno, pues teniendo ya digamos, una, un, una lista de, de fabricantes tan amplia eh, para el final de la <coughs> Perdón, de la generación 4 porque se anuncian no al principio, se anuncia que se queda hasta el final de generación 4. Entonces, eso quiere decir que son seis años más de tener estas grandes marcas en el campeonato, y es muy importante para nosotros, obviamente. Wow, seis años más. Eh, hay carreras y con tantas marcas eh, hay metidas y con eso de que venís de China, ¿no habrá habido alguna marca china tío que están llegando a Europa ahí con todo? O sea, hay un poco de preocupación en el sector y yo creo que el motoresport, que siempre va un poco por delante, no sé si alguna marca china ha dicho, oye, ¿cómo está el entry por aquí? No sé si por ahí me puedo meter de ahí al futuro. Ha habido varias, ha habido varias, ha habido bastantes reuniones con, con fabricantes chinos que han venido y que les interesa el campeonato. Obviamente, eh, eh, tienen que ver cuál es el mejor momento para entrar, porque claro, cuando entras de nuevas, pues tienes que ver si es eh, para la generación 13 o el año que viene, y a lo mejor van un poco justos, pero para la generación 4 tienen tiempo suficiente para armar un equipo, y etcétera, etcétera. Pero sí que hay mucho interés, mucho interés por los fabricantes chinos. Hay creo que son no son 16 o 17 fabricantes chinos aquí de, de vehículos eléctricos, es una bestialidad. Yo creo que es el momento de que las marcas europeas saquen ahí los codos también, ¿eh? que estamos viendo que los pilotos sacan los codos y cuando tienen ellos que demostrarse, pero las marcas europeas igual, ¿no? Que un campeonato esté Jaguar y Porsche peleando. Yo creo que Jaguar al final va a ser el campeón, pero ya veremos porque he visto. Cosas en eh, carreras, hasta que no pasa la bandera a cuadros, no puedes decir que algo ha ocurrido y que hasta que no sale la resolución de la FIA hay que esperar que todos los coches estén ok. Pero yo creo que Jaguar ha dado este año un golpe encima de la mesa, que en principio se, se, se llevará en el campeonato y que eso demuestra ¿no? que, que el pulmón británico, el pulmón europeo, ahora mismo en Motorsport y en este, con esta tecnología eh, va a la cabeza. Sí, bueno, el Jaguar viene apostando desde el principio y con mucho presupuesto, no mucho presupuesto, tenemos un presupuesto controlado, pero con, con muchos recursos profesionalizados solo para este campeonato, eh, con James a la cabeza y, y cambiando ingenieros, haciendo ingenieros nuevos. Eh, el año pasado, más mal, mal que bien, como fabricantes, ganaron, porque obviamente en Vision tienen el Power Trend de Jaguar. Eh, eh, lo que va a ser un poco curioso, eh, a ver como qué pasa al final, es eh, pues para el tema de Mitch, Obviamente que lleva intentando ganar con Jaguar cuatro o cinco años y, y que llega casi de nuevo al equipo y está adelante ¿no? Entonces eso es un poco difícil de digerir, ¿no? Cuando tú estás en tu equipo y viene uno nuevo con el mismo coche y gana. Eh, por eso me, me causa mucha curiosidad el tema de Portland. El problema de Portland me causa curiosidad porque... Las distancias no son insalvables, pero ya empiezan a ser bastante interesantes, ¿no? Creo que son veintipico pico, treinta puntos que tiene Cassidy sobre Mitch, y, y claro, ya un cero el sábado en Portland, ya el domingo sí que estás abocado ahora desde equipo seguro, eh, o al revés, ¿no? Entonces, imagínate es un cero de Cassidy o algo así y gana Mitch, se van a poner de tal forma el campeonato entre ellos dos que va a estar un poco picante el tema. Entonces, bueno, me, me causa bastante curiosidad. Va a haber pelea hasta el final, en 30 días, la próxima cita, un mes todavía para llegar ahí. ¿Cómo es la operativa? Porque tenéis que iros desde Shanghai hasta Portland, eh, que es una barbaridad. ¿Cómo, ¿Cómo hacéis? ¿Lleváis vosotros las baterías? ¿Se la llevan los equipos? Eh, cada uno se lleva su propio material. Vosotros, como campeonato, os encargáis de todo nos llevamos todos nosotros eh, eh, esta mañana hemos tenido un poquito de gabinete de crisis porque para sacar las sacar las baterías de China no es tan fácil o sea eh, casi, no es fácil en ningún país del mundo pero aquí se nos está haciendo un poquito más eh, un poquito más complicado eh, pero no llevamos todos nosotros eh, sale todo en avión y, y saldrá creo que sale si no me confundo hoy sale el jueves por la mañana de China sale todo para, para Estados Unidos entonces, eh, 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 lo que son los coches y luego, otra vez, eh, eh, todo el tema de tecnología y tal, tenemos tres sets diferentes que van viajando. Entonces, eso ya está en Estados Unidos. Pero entonces, lo que hacemos es, esos sets los suelen mandar por barco para, para el tema de sostenibilidad y para ahorrar costes. Entonces, todo lo que es el centro de televisión, el Power y eh, todas estas cosas, son tres sets diferentes y de coches tenemos solo un set, que es lo que viaja en carrera a carrera. ¡Qué espectáculo! ¡Qué organización! Lo de, lo de la organización de los equipos es, es absolutamente increíble, ¿no? Y Nacho, que está ahí dentro de la Fórmula E, pues sabe perfectamente cómo es trabajar, cómo llevarse cada uno de, de los equipos. El material, cómo se organiza en Fórmula 1, igual, te lo coge de HL, te lo lleva. Para, para las estructuras es fundamental, ¿no? Para que no haya ningún problema en, en, en el transporte, que todo el mundo tenga su material allí. Ahí está, Nacho, recuperado. Los, los gremlins de, de no. las conexiones. Oye, bastante va bien el wifi con, con Shanghai, ¿eh? Porque yo ahí entre el VPN, lo que te tienes que descargar y todo, bastante sí. bien se te escucha. Perfecto, no, no, sé, no sé qué ha pasado, o sea, se ha quitado de momento. A ver. ¿Cómo, ¿Cómo hacéis? ¿Os descargáis su VPN? ¿Os tiene muy controlados? Porque allí WhatsApp es como, no, no, esto es americano, hay que usar otro tipo de conexión. La gente no sabe lo que es la conexión en, en Shanghai. No, vamos, el, tenemos, nosotros tenemos una una línea de teléfono que es eh, línea de datos plana en todo el mundo, por lo cual si lo hacemos a través de la línea de teléfono sí ya está. qué bueno qué bueno que te vuelves ya de Shanghai, ¿no? Que llevas bastante tiempo has estado con las autoridades, has estado con todo el mundo allí, va a estar en varios años Shanghai, ¿no? Que le interesa quedarse, yo creo que estará muy contentos por cómo ha ido el fin de semana. Sí, la idea es quedarnos eh, obviamente una vez hemos vuelto a China, la idea es quedarnos eh, eh, fijos a poder ser a poder ser un sitio en China, Sangay nos gusta, eh, creo que el fin de semana ha ido bastante bien y, y estamos ahora pues eso eh, buscando las vueltas al calendario para el año que viene y, y ver cómo lo podemos encajar. Obviamente, eh, Fórmula Uno cambia también el calendario, entonces eh, eh, aquí es muy complicado en China eh, hacer dos carreras muy seguidas porque eh, de la forma que lo tienen las autoridades, etcétera, no quiere hacer eventos internacionales muy seguidos. Y entonces teniendo en cuenta que ellos tienen el 23 de marzo del año que viene, pues ya estamos mirando a ver cómo lo podemos hacer nosotros. Vale, perfecto. Bueno, Nacho, pues feliz regreso. Gracias por contarnos los entresijos hijos de la Fórmula E. Qué bonita esta doble carrera y eh, todo para para Portland o para o para Londres eh, si llega. Pero yo creo que la doble de, de Portland si alguno está listo deja el campeonato finiquitado. Ya veremos. Al menos el de constructores. <tillas> Sí, yo creo que sí, yo creo que constructores eh, eh, salvo tragedia y la diferencia que hay de puntos ahora mismo Jaguar yo creo que podrá ganar en, en Portland. Eh, pilotos yo creo que todavía tiene que haber demasiada, demasiada mala suerte de alguien para que se para que se decida, ¿no? Entonces se eh, quedan todavía 100 puntos más las poles más las vueltas rápidas. Todavía no está tan tan definido, pero sí que Esperemos, esperemos que haya batalla y que lleguemos a Londres con, con chicha, ¿no? con, con, con tres ahí peleando como ha sido todos los años, ¿no? Que no lleguemos con nada fácil. Entonces a ver si llegamos ahí, eh, pues eso, con, con, con Pascal, con los dos Jaguars, incluso a ver si Rowland llega. Eh, lástima Jan-Erik porque Jan-Erik otra vez estaba ahí, otra vez hizo pole, otra vez que, que, que se ha ido para atrás, eh, pero, pero bueno, vamos a ver cómo lo, cómo, cómo de, dónde llega BS que también está haciendo un muy buen final de temporada. Buenísimo Nacho, pues feliz regreso. Nos escuchamos. Gracias por contarnos todos los insights de Fórmula E. Gracias a vosotros y nos vemos después de Porlan. Un abrazo fuerte. Abrazo, chao, chao. Chao, chao. Bueno, pues eh, Nacho Calcedo que se nos despide de Shanghái, que está ya de vuelta para España. Y si os ha gustado el episodio, dale cinco estrellas y eh, ayudas a posicionar el podcast. Aprendemos de la Fórmula E, de todos los campeonatos y de un fin de semana que ha sido eh, espectacular y en el que hemos aprendido muchísimo de la doble carrera de la Fórmula E, que hemos tenido también esas 500 millas de Indianápolis con la victoria de New Garden al final, que hemos tenido Fórmula 1 en Mónaco y que la estamos aquí analizando.